porque es un trofeo importante y es un trofeo pues que solo las leyendas hay que ganaran, y obviamente tenía que estar Cristiano, porque después de lo que ha hecho en mi carrera, especialmente aquí en Madrid, obviamente que es para mí un orgullo bastante grande, y agradecer a Marca por tener por me dar esa oportunidad de poder ganarlo. Para mí es una honra grande, principalmente venir también aquí a España, a Madrid, y estoy muy contento. No, cambió un poco año pasado cuando cambié de club, porque necesitaba esa motivación para seguir mi carrera, y una motivación extra, pues después de ganar lo que gané en el Real Madrid, pues necesitaba un cambio para poder expresar, porque pienso que todavía tengo mucho fútbol para dar a mí y a los fans y a propia Juventus, y por eso voy a seguir siendo así. Obviamente que me siento motivado todavía y me gusta mucho hacer lo que hago, y obviamente que lo más importante es ganar trofeos, y gracias a Dios año pasado ganamos, última temporada ganamos 3, la Copa Italiana, la Liga y Liga de las Naciones por Portugal, así que fue una temporada top. ¿Dónde? El museo está siempre bien. Cabe, ¿no? Si no hay, hacemos obras y aumentamos. Eso cabe todo. Todo que sea trofeo, como digo yo a mis amigos, trofeo es trofeo. No podemos rechazar ninguno. Unos más importantes que los otros, obviamente, pero tenemos espacio para los trofeos. Lo que sea, mejor jugador, mejor marcador, Pichichi, Balón de Oro, lo que sea. Es que no estoy preocupado para nada en ese aspecto, porque pienso que eso va a depender mucho de lo que tú sientas, tu motivación, porque físicamente yo pienso que ese nunca va a ser un problema, nunca va a ser. Hasta los 40 tienes que tratarte bien, las cosas bien. Yo pienso que no es el factor más importante, sinceramente. Yo pienso que es el factor psicológico que va a hacer la diferencia. Espero que eso no pase, por lo menos hasta los 40, pero si pasar, no pasa nada, la vida es así, todo tiene un principio y un final, así que Cristiano no va a durar toda la vida, obviamente, pero me siento todavía con fuerza, con motivación para seguir ganando cosas importantes. Siempre es el año de la Juventus, siempre es el año de Real Madrid, siempre es el año de Barcelona, siempre... Es que una competición como la Champions, no todos los equipos pueden ganar, solo uno puede ganar. Te doy un ejemplo, por ejemplo, Barcelona. Los últimos 5 años, ¿cuánto dinero ha invertido en jugadores y no ganaron la Champions? O sea, no es así, no es así que funciona. Juventus se ha reforzado muy bien y es más un equipo que va a pelear para ganar, como siempre. Obviamente, como te he dicho, va dependiendo de muchos factores, de los cruces, de los grupos, el momento, las lesiones, o sea, la suerte también. Pero, como digo siempre, no hay que estar obsesionado por la Champions. Juventus va a ganar, que sea este año, ojalá, si no fue este año, el próximo año, si no fue el próximo año, de aquí a 2 años, estoy seguro, porque la manera que ellos trabajan, la manera que son, la manera que están planteando el grupo de trabajo, tiene todos los ingredientes para poder ganar una Champions. La verdad es que el grupo es top, el grupo de la Juventus fue una sorpresa muy grande para mí, pensaba que era diferente, cada uno a su bola, y no es así, un grupo muy unido, un grupo muy bueno, y me doy bien prácticamente con casi todos, pero obviamente cuando tienes un idioma que es el tuyo, es más fácil. Digo, Cancelo, Douglas Costa, Alejandro, mismo los propios españoles, que también hablamos bien, son los que hablo más, pero en un modo general yo pienso que me doy bien con todos, y pienso que eso es lo más importante. Obviamente, cuando dos cracks siempre encajan en los grandes equipos. Obviamente que Real Madrid tiene un excelente equipo, ha invertido mucho dinero en los jugadores nuevos, y estoy seguro que va a ser una muy buena temporada. ¿Encajar en la Juve? Es que no sé, obviamente uno u otro, sí, no te voy a decir nombres, pero el equipo como está de la Juve, yo estoy muy contento, la verdad. Nos reforzamos muy bien, el equipo es muy competente, mismo los jugadores que están en el banquillo son muy buenos. Es como si haces esta pregunta a Marcelo o a Hazard, te va a contestar lo mismo, porque quiere valorizar lo que tiene. Yo voy a valorizar los jugadores de la Juve porque pienso que tenemos un excelente equipo. Todos los años. ¿Cómo lo ves? Le veo un equipo otra vez muy fuerte de Barcelona. Se ha reforzado muy bien con el De Jong, con
con Griezmann ahora. Es un equipo fortísimo, como año pasado se reforzaron con Coutinho, con Dembélé. Es siempre de los mejores equipos del mundo. Real Madrid lo mismo. Hazard, Mendy, Jovic, o sea, tiene un excelente equipo. La Juve también. Yo acompaño Real Madrid porque ha dejado un legado aquí, una historia, ha dejado amigos. Fue el club que ha ganado más cosas importantes y tengo 100% seguro que Real Madrid va a hacer una buena temporada. Sí, por los mismos. Es que no cambia nada. Independientemente de contratar en cracks por todo, es por los mismos. Real Madrid, Barcelona, Atleti, Juve, Bayern, Liverpool. Es que no veo grandes cambios, la verdad. Siempre los mismos, 6-7 equipos, si me olvidé de alguna. Pero es siempre las mismas, la verdad. ¿Se ha habido ningún movimiento del mercado que te parezca que es similar a la balanza? Porque aquí ha habido mucho. Te puedes imaginar con el fichaje de Griezmann. Barcelona y Real Madrid, yo pienso que se contrataron y gastaron más dinero que todos los demás. Manchester City también. Yo pienso que son los que tienen los favoritos, digamos así. Pero ni siempre en el fútbol ganan los favoritos. No creo. Y bien que me hiciste esta pregunta, porque yo me recuerdo que después de ganarnos a Holanda en la final de la Liga de las Naciones, yo he hecho un comentario como de compañerismo de futbolista, porque todos lo hacen. Y él ha divulgado en la empresa, es normal, tiene 19 años y se acostumbra a decir lo que pasa dentro de campo, se queda dentro de campo. Pero no tengo cualquier problema porque si de aquí a un año ver otro jugador que esté en ese lío de clubes y no sé qué, vuelva a decir lo mismo. Y lo que le ha dicho fue, todo el mundo te quiere y tal, viene para la Juve y tal, ahí estás bien. O sea, en plan de broma, pero jamás, jamás influenciaría a un entrenador o un presidente a decir, contrata a este jugador, el club tiene más experiencia que yo, directores deportivos, vicepresidentes. Yo estoy ahí para hacer mi trabajo, dar mi mejor. Obviamente, si tienes un mejor equipo, mejor, pero el plan que le ha dicho fue en plan de broma, porque vi que él estaba indeciso. Y la verdad que estoy contento que ha venido para nosotros.